Muy buenas noches, todos los que hacemos la dichosa palabra le enviamos un saludo cariñoso a Eunice Cortés y a su familia. Mis compañeros se presentarán cada uno brevemente. Pues gracias por ello, Pablo. En efecto, esta semana ha sido extraordinariamente difícil para mi esposa Eunice, para mi familia política, para mí. Por lo que me parece, eh, pues un muy buen momento para recordar, como decía Pierre Auguste Renoir, este extraordinario pintor francés, que el dolor pasa, pero la belleza se queda. Así sea. Soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. Decíamos, Alcott, que un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. En la dichosa palabra, si ustedes logran eso, abrir nuestro programa con expectación y quedarse con un buen sabor de boca, no solo estaremos muy contentos de haber pasado este rato con ustedes, sino que habremos logrado nuestro objetivo. Buenas noches, yo soy Laura García. Buenas noches. La diferencia entre una imagen literaria y una imagen real, una imagen visible. Es que la imagen literaria la construimos nosotros con nuestra propia imaginación. Eh, así que al mismo tiempo que estamos presenciando aquello a lo que se refiere la imagen, presenciamos nuestras capacidades imaginativas. Hay una frase de, eh, de Gómez de la Serna que a mí me gusta mucho, que para mí es un gran ejemplo de imagen literaria: dice, aquella mujer me miró como se mira a un taxi ocupado. Yo soy Eduardo Casar. Bueno, no sé si te acuerdas sí. de esta escena de Lolita en Abocón que tanto me gusta, en donde justamente al personaje principal, a Humbert Humbert, su mujer lo deja por el taxista que va manejando el coche. Ajá. Entonces creo que podría ser una analogía perfecta podría para analogía. Los taxistas tienen muchas ventajas porque yo siempre he dicho que se trata de un hombre libre, es un taxista, ¿no? Sí, sí, sí. sí la sí. mayor parte del tiempo. Y además lo ponen, además, además lo proclaman. Soy, sí, y, soy y, libre, sí, eso sí son cada defensores cada de la libertad. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con sus eh, preguntas. Y sus palabras tenemos llamadas de Julio César de la Rosa Sosa, ¿ajá? que nos pide que hablemos acerca de un tema que para mí es muy oscuro, Morrissey y los Smiths. Pues no es un tema muy oscuro, no solo para ti, Morrissey y los Smiths eran muy oscuros en general, bueno, Morrissey lo, lo sigue siendo. Bueno, los Smiths son una banda, una banda de rock con grandes influencias de punk, que tuvo mucho éxito en los años 80, que existió entre 1982 y 1987. Morrissey, Steven Patrick Morrissey es su verdadero nombre, pero él se firma solo con su apellido, Morrissey, es eh, el que fuera su vocalista y su letrista. Y es un tema además con no pocos filones literarios, por lo que me parece pertinente que lo tratemos en este programa. Morrissey eh, nació en Manchester en 1959, hijo de una familia de clase media baja, pero su madre era bibliotecaria. Entonces eso le abrió, digamos, como el universo de los libros a muy temprana edad. Eh, y era un lector muy devoto, particularmente del teatro inglés de los años 50 y 60, de Harold Pinter, de las obras, digamos, de toda esta generación de... Angry Young Men los llamaban, o sea, de jóvenes iracundos que protestaban, digamos, contra las condiciones sociales de la Inglaterra de la posguerra, y de Oscar Wilde fueron como sus dos grandes influencias literarias. A partir de esto, eh, Morrissey pues, empezó a escribir desde muy joven. Eh, de hecho, antes de hacerse famoso, antes de hacerse un músico famoso, él escribió tres libros eh, que siguen publicados, además. Un ensayo sobre James Dean, otro sobre los New York Dolls, una banda muy importante del movimiento punk en los años 70 en Estados Unidos, y otro que se llama Exit Smiling, que es un libro muy divertido sobre actores de películas de serie B y actores, digamos, que no alcanzaron este, toda la fama que hubieran querido en los años 40 y 50 en Hollywood. Y es a partir de esto que se vuelve el, el líder, el vocalista y el, el letrista también de los Smiths. Oye, los ¿el nombre de, de los Smiths no es así como los Pérez? Perdóname. Sí. Te, pues hay varias te, versiones, te, de hecho, eso, de cómo es. No lo sé, porque digo, es un apellido sí. muy común. ¿no? Pues yo no me sabía Siempre más que habían buscado un apellido muy vale. común, pero a sí. lo mejor tú sabes versiones más complejas. Pues yo había habido también en algún lado, que no sé si dicho por ellos o no, que era como un homenaje que le habían hecho a Patti Smith. porque les no encantaba. Me digas. Este, Pero también era como que ellos querían salirse como de los nombres rocambolescos que estaban poniendo en ese momento a muchos grupos y entonces ellos decidieron más bien ponerse un nombre muy, muy popular, muy, vulgar, muy normal, por, por común. ¿no? Es que saben que además Smith. de alguna manera tanto los Smiths cuando estaban juntos como Morrissey, digamos el discurso de ellos tiene mucho que ver con la marginalidad, la influencia que toma Morrissey del teatro inglés de los años 50, pues es un discurso digamos sobre la marginalidad, sobre eh, pues estos descastados digamos de la sociedad que están, digamos, como aislados de ella por su propia miseria, no solo emocional, sino también financiera. Y a partir de esto, pues sí tendría mucho sentido con, con lo que dices, Laura. Después de desintegrarse de los Smiths, Morrissey ha tenido una carrera eh, musical muy exitosa. Es un letrista muy pesimista. Es un letrista, además, que siempre trata temas eh, que tienen que ver con la marginación social, que habla de asesinos, que habla de homosexuales, que habla de prostitutas, que habla de migrantes. Bueno, tiene una canción que se llama México, incluso, Morrissey. ¿Qué quiere decir prostituta? No sé y luego <laughs> en México, ese orden, así, ¿cómo no? es No, bueno, lo que pasa es que la canción de Morrissey es sobre los migrantes. La canción de Morrissey retrata, digamos, este, de alguna manera la situación de los migrantes en Texas. Entonces, esos mexicanos marginales, no todos o los que seamos marginales, digamos, por razones distintas y un poco más felices. Eh, es un músico que a mí me parece extraordinario, es alguien que tiene una cosmovisión este, pues, absolutamente redonda, absolutamente fascinante. Eh, dicen que este, generalmente los fans de Morrissey tendemos a ser melancólicos, creo que este, mi situación de tal lo valida absolutamente. Y es un artista extraordinariamente eh. inteligente, eh, sus canciones además están llenas de referencias literarias bueno hay una muy famosa que se llama Sentry Gates que viene en el álbum de, de los Smiths The Queen is Dead con referencias a Yates a Keats a Wilde fin es un músico que es digno de ser escuchado y como escritora además es un buen ensayista digamos y, este... curiosamente tú la otra vez hablabas de, de Amanda Gallas también que también usa canción eh, tiene una eh, no sé, una base literaria con los poemas de Baudelaire y ¿verdad? no solo de Baudelaire de César Vallejo de yo Ciamanto. como soy de la época de los Beatles, que fue la primera este, <laughs> canción que que bailé no, que yo no pero el Morrissey ya lo vi porque aquí en el huevo viene una foto de Morrissey en la lista de los cien este las 100 voces ah es una gran voz sí. la de Morrissey ah, no es casualidad el no, otro día no, no, leí la, por la mejor bien. definición de, de Morrissey hecha por eh, de una persona de ascendencia mexicana que escribía en Estados Unidos en una publicación musical que decía que le recordaba la voz de Pedro Infante. ¿Ah, sí? Es una voz, digamos, de estas, este, <laughs> como, como muy aterciopelada. Oye, la de ¿y ¿Los seguidores de Pedro Infante también son melancólicos? Pues yo también soy seguidor de Pedro Infante, entonces yo me imagino okay. que <laughs> sí. Bueno, Pablo. vamos a ver, tenemos una dichosa palabra de esta noche. Recuerden que el juego consiste en que nosotros ponemos la definición. Si ustedes saben a qué palabra corresponde esta definición, tendrán prioridad para llevarse los libros que mostraremos a continuación. La dichosa palabra de hoy es una palabra de origen náhuatl que se emplea para llamar a distintos tipos de trabajo, sobre todo al trabajo comunitario, pero en algunos lugares también al trabajo que se hace por destajo o a la porción que se paga con eh, material de lo mismo que hacen los trabajadores, en fin, eh, en, a distintas acepciones de trabajo. Si ustedes saben cuál es esa palabra náhuatl que da origen a esta casi sinónimo de trabajo, pues se llevarán qué. Se llevarán El Desierto del Hielo por una cortesía edición SDB. Es una novela de eh, Maite Carranza, eh, una novela, digamos, juvenil con resonancias harry Potterianas. Es de una saga que se llama La Guerra de las Brujas. Es que era muy joven cuando la escribió. <risa> <risa> Imagen y pensamiento en el Tajín de Sara Aldrón de Guevara, eh, una publicación de la Universidad Veracruzana. Y aunque, bueno, lejos está la cumbre del Tajín que se celebra por ahí del 21 de marzo. Seguro hay muchas eh, cosas importantes que saber sobre esta zona arqueológica. Y bueno, también tenemos ejemplares de la última revista El Huevo, la más reciente, etcétera, eh, de agosto, con Diego Torres en la portada y trae las 100 voces que nos laten porque sí. Donde viene sí Morris, no <laughs> bueno, la dichosa palabra es una palabra de origen náhuatl que se emplea para referirse a distintos tipos de trabajo. Fernando Lavalle nos pregunta que cuál es el origen de la palabra complutense. Quien lo logre descomplutensar. Será un gran pues Complutense, que se conoce así a, a una universidad de Madrid, a una de las, de las eh, universidades públicas que hay en, en Madrid. Bueno, y a una de las, sí, las universidades bien, más ¿no? prestigiadas del mundo, sí. además. Sí, pues de hecho es como la primera en, en número de alumnos en España y creo que es como la segunda o la tercera de Europa. O sea que sí sí tiene un campus bastante grande que pues hoy ya está crecidito, pero que curiosamente no nació ahí nació en Alcalá de Henares, porque Complutense significa uh -huh. eso, es la, la confluencia de dos ríos que. Era el nombre que se le daba a Alcalá de Henares en la Edad Media. Más bien era el nombre latino este, que Pero duró actualmente hasta. ¿Actualmente ya no está en Alcalá de Henares? No, no, no. Ahí empezó, luego se trasladó a Madrid cuando ya empezó a, el campus a crecer. De hecho, empezó a ser universidad, creo que en el siglo XIII. Eh, cuando Sancho IV de Castilla eh, empieza a ver que, que hay una población suficiente para construir ahí una universidad, pero no es universidad todavía, es un estudio en general que le, le llamaban para que entonces universidad lo es hasta el siglo XV. Hasta finales del siglo XV el cardenal Cisneros pide que, que haya una universidad o que se convierta en universidad. Luego fue Universidad Central, que era mm. como la única que podía dar doctorados este, con títulos de, en toda mm. España. Pero ya cuando empiezan a surgir todas las universidades, por ejemplo la, la de Salamanca y otras importantes que, que nacieron después, la de Granada, la de Toledo, entonces empezó a, a llamar Complutense, o más bien regresó a su nombre original haciendo alusión a su lugar de origen, que era Alcalá de Henares, Complutense significaba de ahí, eh, de Alcalá de Henares. Por sus aulas han pasado gente tan importante como José Ortega de Gasset, como Unamuno, como eh, Aznar, políticos de hoy en día, artistas, amenar, también, no más Aznar. Exactamente, pero así como de los últimos que, que han sido como más proclamados en el mundo y que han llevado como la imagen de la Complutense más allá. Durante el franquismo tuvo, tuvo problemas, en la Guerra Civil se convirtió en campo de batalla en su campus actual, de, de la zona universitaria que se encuentra en Moncloa cuando ya empezó a expandirse. Ahí es donde está ahora compartiendo, a partir creo que de los años 70, empezó a dividirse eh, las áreas humanísticas eh, con las de ciencias y las más técnicas. Entonces, las, la Complutense se empezó a denominar las áreas más eh, humanísticas y Politécnico se empezó a llamar a las áreas más técnicas. Aunque siguen compartiendo campus, si no me siguen equivoco. Siguen compartiendo ¿no? campus, es enorme y por eso ahora hay como dos universidades, pero de hecho todos, la Complutense, y ahora hay creo que un campus más en Somos Aguas, intentó sacar de ahí, sobre todo en la época franquista, porque empezó a crecer mucho el número de marchas estudiantiles que había ahí y está relativamente eh, no céntrica, pero vamos, sí muy metida uh -huh. en, la, eh, en la ciudad, para eh, tener ese tipo de marchas universitarias. Entonces, ¿quién sabe si en México el, el propósito de llevarse ciudad universitaria tan lejos del centro no tenía también que ver con eso? No lo sé, la verdad. Pues, pero pues bueno, curioso, finalmente pero, sí, los, eh, los estudiantes en todo el mundo fue un siempre. En de batalla, sino, la, sí, la sí. universidad en sí, en la zona de Moncloa, eh, se convirtió en, en, en frente de batalla. Y de hecho hubo no solamente una destrucción muy grande de edificios y, y de materiales, sino además de, de profesores que no solo murieron, sino que desertaron, ¿no? de muchos que o sea, la violencia se fueron tuvo... fuera de, uh -huh. de la computencia y que perdió muchos de sus profesores uh -huh. por eso. Ahora, también es cierto que digamos esta práctica de descentralizar de las universidades, uh -huh. de sacarlas de la ciudad, obedece también a una necesidad real, que es que las universidades crecen mucho y empieza a ser complicado claro. digamos tenerlas dentro de la ciudad. Está el caso, por ejemplo, de la Universidad de Nueva York en Wayu. Que se ha ido, digamos, uh -huh. pues casi comiendo las zonas circundantes, East Village, El Soho, Greenwich Village, porque han tenido que ir rentando o comprando cada vez más edificios porque ya no cabe, digamos, en lo que era el campus original. Entonces, digamos, experimentos como el de CEU, el de la Complutense, también lo que hacen es pues, lograr mantener unidas las facultades y, digamos, que no se las vaya comiendo la ciudad. Y sí, por uh -huh. una cuestión también de, de beneficiar al, al alumnado, ¿no? Cuando estaba en la calle San Bernardo, evidentemente, eh, estaba muy, muy metido en todo lo que era la, la zona urbana. Entonces. A a la hora de sacarlo más afuera, que ya no es tan afuera, pero bueno, en aquel entonces sí lo era, pues ya puedes construir más campus, más zonas deportivas, separar bien las facultades y como que tener un orden mucho más estructurado dentro de la propia universidad. Entonces, en ese sentido sí se beneficia. Igual que pasó aquí. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos después de estos importantes mensajes de nuestros patrocinadores. Eh, también les vamos a estar obsequiando... Eh, un libro llamado Los misterios del Sudoku. Eh, esperamos pronto los misterios de 47 segundos que también va a estar muy muy bien. Thank you Aquí de vuelta en la dichosa palabra, muy dichosos de estar con ustedes, más dichosos de recibir sus llamadas y sus correos y de recordarles que nuestra dichosa palabra del día de hoy es una palabra de origen náhuatl que se emplea para llamar a distintos tipos de trabajo, desde el comunitario hasta el obligatorio. Sigamos ahora con sus dichosísimas preguntas, como esta de Álvaro Cruz Martínez, que nos pregunta que qué significa y de dónde viene borrasca. Borrasca. Vine, vine. Yo, yo siempre había pensado que, que borrasca, que viene de lejos, sí, es este, <laughs> era onomatopéyica Y en sí. realidad, eh, borrasca viene de bóreas, el, el viento uh -huh. del norte. Sí. Eh, incluso hay un verso en, eh, en Muerte Sin Fin que dice: el bóreas de los ciervos presurosos que siempre uno dice, El, bueno, que es eso, cierres? es eh, que pasan como, como chiflido, como, como viento, <laughs> muy rápido los ciervos, ¿no? En ese, en ese poema y esa parte. Y bueno, eh, yo pensé que era onomatopeico, porque las onomatopeyas muchas están puestas en, en palabras como torrente, como borrasca, todas estas palabras que tienen la R. ¿sí? <risa> 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 Incluso hay una muy bonita para resaca en un verso de Neruda que dice, un susurro de sal que se retira para que se oiga el sonido de la, de la resaca, ¿no? o palabras como borborismo, que se supone que los borborismos suenan a borborismo. Pero pues mira que se lo digan a los mayas, ahora que estuve en Tulum, resulta que ahí tenían, los mayas habían construido, un, es una piedra encima de las construcciones y tenían llaves que eran bien observadores de los fenómenos uh -huh. naturales y como el aire eh, seguía una ruta, hacía que pasara por en medio de un agujerito que tenía la piedra uh -huh. para hacer un, un silbido, de tal manera que eso era lo que avisaba a, pues a la población de Tulum para que supieran que venía una borrasca y según se iba intensificando el silbido. Era lo que les daba a ellos a entender eh, la intensidad de la borrasca y lo lejos que tenían que correr. Digamos, pues no, hay que razón, eso, no hay que, que, que ver en eso R. un enorme silbato de piedra, sino un sistema de alarma, ¿no? Un sistema de alarma contra huracanes, pues, ¿no? Mucho más efectivo que los de ahora. pues. Los, los vientos tenían sus nombres, pero también en un poema de. Estos vienen mucho en poemas. Eh, porque son las alusiones a estos vientos míticos que tenían nombre. El cierzo, eh, el, ¿no? el noto, el viento noto, también es un uh -huh. viento de norte. El duro sí. cierzo invernal, en fin. ¿no? Y cierzo como, como ahora, nombre. Ahora, este, la verdad es que cumbres, eh, el borrasca. borrasca a mí inmediatamente me hace pensar en cumbres borrascosas, que es un gran título para un novela una maravillosa. Tramposona. es que exacto, porque es curioso, porque en, en cumbres borrascosas borrasca está empleado en sentido nomatopéllico porque le va muy bien a la novela y la leemos con gran naturalidad, pero en inglés. Pues no tiene nada que ver, no se llama así, se llama Wuthering Heights, las alturas de un lugar llamado No, Wuthering, lo que pasa ¿no? es que, digamos, la propiedad uh -huh. se llama Wuthering Heights, uh -huh. pero Wuther, y el adjetivo Wuthering significa, digamos, golpe fuerte, este uh -huh. movimiento con gran ímpetu. La borrasca en inglés se llama Squall, entonces serían Squalling Heights en, en, en todo caso. Yeah. Y, y es bonito, Squall, curiosamente, uh -huh. sí es onomatopéyica viene de Squill, de chillizo. Uh -huh. pero le queda muy bien esa que, que, que yo realidad. aprendí muy bien. hace poco, que no tenía ni idea, era que, según en otros siguen una, una dirección. Cuando estás en el hemisferio sur de, del planeta, siguen eh, las corrientes, esto que se ve luego de repente en las noticieras cuando llega el, el huracán o la borrasca, siguen el sentido de las agujas del reloj. Y cuando es el hemisferio norte, es contrario a las agujas del reloj por cómo están de, diseñados las de, movimientos de rotación y de traslación ahí en la Tierra. Muy bien. Felipe Madariaga pide que hablemos de la letra H, pero no podemos porque es muda. Y sí, se hace un silencio sepulcral. ¿no? Sí, la, la letra H, este, al igual que muchas otras letras, es curioso porque sigue ocupando el mismo lugar en el alfabeto eh, que vienen ocupando muchis la mayor parte de nuestras letras en nuestro alfabeto desde tiempos de los fenicios. Eh, ya lo hemos contado, ya que simplemente recordar otra vez que los griegos copiaron el alfabeto eh, de los fenicios, propiamente el primer alfabeto es el griego porque tenía eh, vocales. Pero los fenicios empleaban un sistema de escrituras con solamente consonantes. Eh, cada una de esas letras eh, se, tenía un significado, era un símbolo de algo y la palabra eh, elegida para esas letras era una palabra que comenzaba con esa letra, es decir, como si hoy usáramos la P para puerta. ¿no? Y para los eh, fenicios, esta letra, la letra H, que significaba una cerca, como las que se usan para delimitar un terreno o impedir que se vaya el ganado a otro lado, etc. Pues tiene hasta un poquito forma sí. de cerca, ¿no? Y de hecho <laughs> tenía forma de cerca prácticamente total, porque ahora la H no tiene un palito arriba y un palito abajo, nada más tiene un palito en medio. Originalmente tenía esos tres palitos y todavía los griegos copiaron esa letra con los tres palitos. Ya los griegos, ya, ya para los griegos eran nombres abstractos, era un eh, alfabeto simbólico, este, eso fue un gran salto, creo yo. Y, y a la vez, pues, eh, eh, los griegos empezaban a usar las, estos, estos símbolos, pues, como letras puras y para ciertas cosas. Eh, eh, al parecer, la, originalmente entre los fenicios la letra H tendría un sonido gutural muy fuerte, muy parecido a nuestra J o eh, eh, alguna variación de nuestra J, nadie puede saberlo bien, no han dejado muchas grabaciones de aquella época, podemos <laughs> oír a Morrissey, pero no podemos oír cómo hablaban los fenicios de aquella época. Lástica. Después los griegos, eh, insisto, tomaron este, estos símbolos, los volvieron un alfabeto puramente simbólico para escribir cosas nuevas, para desarrollar ideas eh, no conocidas y eh, eh, después los, rom, eh, los, eh, los griegos se lo pasaron a los etruscos, los romanos, poco antes de destruir completamente a los etruscos, copiaron lo que les convenía de los etruscos, entre otras que cosas, fueron el muy alfabeto. Buenos el, el alfabeto los etruscos le hicieron uno, una serie de estudios y de modificaciones que luego se han mantenido hasta nuestros días. Sí, ah, y, y, la y la ya los razón. romanos la, la tomaron, y los romanos originalmente le decían, al parecer, ja. Este, todavía tenía ese sonido muy parecido a la J que entre nosotros se ha perdido, de hecho entre los propios romanos se fue perdiendo, porque pero eh, que al se principio conserva, de las por palabras ejemplo, se en alemán o en inglés, ¿no? Sí, ¿Sí? No, mucho Heitz, más que en lenguas romances, her. ¿no? En lenguas romances en francés está, no sé si totalmente perdida, pero en italiano está totalmente bueno, perdida. Bueno, lo y en que español... es muy interesante justamente mm. es que en inglés y en francés la H es muda cuando la palabra tiene origen latino, es decir, decimos mm. honor, pero decimos heights, porque heights, porque la palabra tiene origen germánico. Del mismo modo, en francés nunca se pronuncia el H, pero cosa muy curiosa: cuando la palabra es de origen latino, eh, si, se, se, se utiliza el artículo con apóstrofe, es decir, L apóstrofe. Por ejemplo, l'hébergement, el, el, al, el albergamiento. ¿Por qué? Porque es una palabra de origen latino. Pero le, ibu no se permite el L apóstrofe, o le, amac, porque ibu, buo o amac, amaca, no son palabras de origen latino. Ahora, al, al ir perdiendo, al perder. Eh, cualquier eh, representación eh, fonética el, eh, la h luego se vuelve una cuestión puramente ornamental sí y, de hecho se discute y, si es una letra o no llega ¿no? a ser muy arbitraria esa uh -huh. eh, esa cuestión húmedo era sin h y de pronto aparece pero no es con, con h ¿no? no o sea tanto así que produce sí, la h sí bueno eh, pero la h la muda Sí, sí, no la, sí, no la sí, que no, está pero después de la sí. C, sí porque es también junto a la P también pasó a dar un poco el origen a lo que ahora es nuestra F o nuestro C. Sí, pero sonido pero F. también como incluso una forma como elegante. Es decir, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, la famosa H de Cuauhtémoc, ¿sí? que de dónde le viene? De, de nada. Le viene nada más de que a la hora de estar escribiendo o transcribiendo los nombres, piensan que eso le da eh, realce, le da como cierta nobleza, uh -huh. como decir... Eduardo. Sí, ya este Elena o así. Entonces, meten sí. una H en Cuauhtémoc que no viene, eh, que no tiene ninguna razón ni fonética, ni histórica, ni... Pero, pero, pero la, toda la transcripción uh -huh. de nombres eh, en Nahual sí ha sido completamente arbitraria, ¿no? Pero no, es y, nada. no sé y qué... Quien era, era Cuauhtémoc pasó sí. a ser Cuauhtémoc ahora, ¿no? Pues quién sabe de hecho, en, como... en España, por ejemplo, uh -huh. para decir lo que aquí se dice, llámalo X, como decir, llámalo como sea. Allí se llama llámalo H, es como de pues, como sea. Uh -huh. pero, pero aquí la X se usa, por ejemplo, en matemáticas, donde dice una cantidad cualquiera de S. Sí, ¿no? ¿Allá que... usan la H? No. no. Bueno, para alguna <laughs> este, función, seguramente. Sí, sí, sí física, pero no, ¿sí? no la de, la de default, <laughs> no, digamos, no, no la, la, no, la no, primera que se sí, viene esa a la esa cabeza. X un, un ejemplo: hay una historia de las letras, eh, de cada uh -huh. una de las letras de eh, Gregorio Salvador y Juan Lodares, eh, publicada por Espasa y ahí hay un ejemplo interesante de cómo de, de un uso de la h que sí tiene sentido y es poner la h en huevo para diferenciarla de bebo porque bebo y huevo se, eh, se escribía igual con una b chica que no podía que a veces sonaba como u claro. y entonces eh, claro. se usa la para lo de huevo de gallina se pone la h para diferenciarla de ese bebo de beber y ahí hace una observación que es buenísima y es que huevos en el sentido, eh, hay, un, hay un huevos en el sentido de necesidad, uh -huh. que no viene de, una, de ningún, eh, eh, ninguna semejanza con atributos este, masculinos, ni tampoco de una cuestión este, eh, de las gallinas, sino que viene de opum, necesidad. Es decir, uh -huh. eh, el origen de hacer algo a fuerza, ¿sí? <laughs> en ese sentido, <laughs> Sí tiene eh, una raíz eh, uh -huh. latina, en, pero en ópume, en necesidad y no pero, en, la, en la similitud este, de coraje o cuestiones. Es que como claro, que realmente sí, la usa pero, la gente, eh, o no. sea, la gente asume que ese, que sí, ese, ese es su es, sentido. Sí, ¿no? es el o sea, sentido. Por eso sí. lo usa. Bueno, yo, yo pensé que así era, me lo encontré sí, 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 cuando sí, sí. leí la, la qué esa historia lo... en, en Lo Y, y aún es h. ¿eh? Huevos sí tiene h, pero hay muchas palabras relacionadas con la misma familia y que no tienen h. Bueno, el propio huevo que vendría de ovo no tenía originalmente sí. el H, por eso le pone el H para diferenciar. ahora De todas, huevo todas huevo formas, le la, la, las letras siguen sufriendo transformaciones. Ya en huevo, pocas veces eh, dices huevo. Casi uh -huh. siempre ya le estás agregando una G, al menos en el español sí, sí, sí. de México. ¿no? Bueno, es que como, se como bien la, dice Jardiel Poncela, todas las cosas importantes Ar se Ar escriben sin H. Todas las cosas importantes se escriben sin H. Lean un libro divertidísimo de Jardiel Poncela que se llama Amor se escribe sin H. En donde, bueno, es una Virulenta diatriba contra el amor que no es importante y por eso se escribe sin H. Pero lo que sí es importante es que les demos muchos regalos y que les demos nuestra pregunta especial del día, que es una pregunta doble. Díganos cómo se llama el lugar donde nació la persona a la que Ramón López Velarde dedicó Memorias del Circo. Para eso tienen que saber a qué persona dedicó Ramón López Velarde Memorias del Circo. Pero valdrá la pena el esfuerzo porque ¿qué se pueden llevar, Laura? Se pueden llevar ya lo que se está convirtiendo en un clásico de la dichosa palabra, La Luz de los Vinos, en la editorial La Luz, evidentemente. Como extrañamos el vino todavía en esta mesa, pues ahora les damos este ejemplar, que viene muy completo con viñedos. Para los amantes del vino les va a encantar y los que no lo son se pueden animar. Así que este es muy recomendable. Vino rojo. También tenemos eh, cuentos, mitos y leyendas del México antiguo, narrado por Aldrich Kaspar y adaptado por Ludmila olcova o Olcova, no sé cómo se llama, <laughs> pero luego lo veo. En trillas. ¿Y qué más y, y también tenemos eh, algo que no puedo mostrar, pero sé que existe, que es real y tangible. <laughs> Diez pases dobles para que ustedes se vayan al Circo Ataide, como me lo ha dicho Nicolás Alvarado tres veces. Vamos, vamos, vamos. Y, eh, Ahora estos... el que lo dices, Armando Manzanero, que ya se fue a grabar unos programas ahí, está en un promo ayer, que hay dos transmisiones especiales del estudio de Manzanero desde el Circo Ataide. Y Mira nada más. Eh, es Los un... Elefantes. ¿Te imaginas sí, a Manzanero palabra. cantando vamos, vamos, vamos? Eso es algo que yo no me puedo... Perder. Se me ocurren sí. muchas cosas de ese programa. <laughs> y como en mi currículum yo ya puedo poner que me trepé un elefante de ese circo. Eh, la verdad, les recomiendo mucho. ¿De veras? Que Acudan, ¿Es acudan, ¿es acudan. Sí, es cierto. ¿Por qué te trepaste cuando <laughs> presentamos el un libro eh, de greguerías de Ramón eh, la, eh, Gómez, eh, de Serna, Gómez de la Serna eh, con greguerías que tenían que ver como tema el circo. Por eso también la pregunta wow. especial de hoy. Eh, hace alusión a ese poema de Ramón López Velarde con sus rimas inusitadas que trata acerca del circo, ¿no? Estefan, bueno, tenemos tiempo de otra preguntita, yo me imagino que sí, yo creo que esta es cortita, porque es suficientemente insultante como para que la hagamos de manera más o menos breve. ¿Qué dice Estefanía Olguín que por qué se le dice a alguien cabeza de Alcornoque o pedazo de Alcornoque? Por ese Alcornoque, es verdad, además, con lo bonito que son los árboles, es, es alguien que se le dice que es una persona tonta, un poco inútil, y... y que se le dice porque el alcornoque en sí tiene una, una corteza tan gorda y tan dura que es muy difícil pre penetrarla, entonces es un poco la alusión sería como para decir que en tu cabeza, aparte de que es como complicado que entren en las ideas, eh, pues también es como un poco cabeza hueca, ¿no? Claro, o sea, ahora, que le faltan, eh, eh, aquí hay que aclarar que el alcornoque es corcho, porque para ti igual está muy claro, pero en México ah, no tienen ni idea de eso. El alcornoque es, es el corcho. Sí, ¿no? sí bueno porque... que hay aquí llamamos corcho, pues no sé ni cómo. No, le la en el alcornoque ¿no? es, un, es un árbol, claro, es, claro, un sí, árbol pero completo, es el árbol pero que, da, es a... que da el corcho. Exactamente, ¿sí? precisamente porque la corteza es tan dura que sirve para muchas cosas, entre otras, para hacer el corcho porque es muy, muy productiva toda esa capa enorme sí, de corcho, ¿no? Supongo que decimos cabeza del alcornoque y no de corcho porque el corcho es, digamos, lo de adentro, supongo, porque el corcho sí es muy receptivo. al corcho, lo que le eches se le queda. No, no sé, de... pero si yo tuviera cabeza del alcornoque no que me agarraría una tachuela y me pondría un letrerito aquí que dijera no has visto dónde puse las llaves <laughs> pero bueno eso también por ejemplo el chorlito bueno pero ¿Eh? ahí es un pájaro el chorrito, casa chorrito paja, que sí. también se, se dice para lo mismo y el chorlito también es un pájaro. En este caso es porque es muy chiquitito y entonces la cabeza de chorlito es porque sus ideas son limitadas porque no caben muchas, porque tienes ah, una yeah. cabeza chiquita Y pero, chorlito pero en este me caso. Encanta. No le he oído nunca. Creo que es de origen vasco, además, chorlo, ¿Ah, y ¿sí? que tiene que ver con, con el nombre uh -huh. de ese pájaro, pero pero viene a ser lo mismo. O sea, cosas que, que tienen que ver con la capacidad, con la. Craneal. Eh, ¿sí? Ahora, tú dices estamos? que si fuera cabeza de corto sería como qué receptivo, muchacho, tiene que pues corcho sí, en la imagínate cabeza Imagínate todo lo absorto. Pues está Pero también lo fluye, lo deja muy, Igual que entra, sale. Bueno, ¿saben quiénes sí tienen panza de, de alcornoque? Los cerdos. Porque uh -huh. los cerdos que crían para hacer jamón, y particularmente jamón serrano, les dan bellotas de alcornoque. Parece que son muy nutritivas y los seres humanos y, no las comemos porque son amargas. Eso yo había oído que saben a, a rayos, que por eso es nada más. Pero los cerdos cerdo. sí tienen su panza de alcornoque. Bueno, Muy bien. Nos vamos nosotros a unos mensajes. No piensen que somos unos cabezas de alcornoque, nada más tenemos patrocinadores. Y volvemos a la dichosa palabra. Por cierto, que cuando volvamos, les vamos a tener además un regalito adicional. Les vamos a tener Palabras en la Arena, una antología de jóvenes poetas cubanos con una selección de Teresa Fornaris y Fernando Reyes por una cortesía editorial libera. Volvemos. Seguimos en vivo en la dicha palabra. En vivo, si nos ven en sábado, en re retransmisión, si nos ven el lunes. Recuerden que a partir Muerto. de hace poco tiempo estamos retransmitiendo los programas de los sábados, los lunes a las 10 de la noche. Seguimos aquí con más palabras. Esta llegó por teléfono de Ámbar Sánchez. Nos preguntaba sobre Ernesto Cardenal. Ah, Ernesto Cardenal es un, es un poeta cardinal de la sí. poesía latinoamericana, eh, nicaragüense. A mí, en lo particular, me gusta mucho Cardenal. Eh, su carrera la comienza con unos epigramas que son verdaderamente espléndidos. Y que son clásicos, porque son unos clásicos. Yo, yo he visto en el metro que venden camisetas con epigramas en nuestro canal, que no dicen quién los escribió ni nada, uh -huh. pero hasta ahí han llegado. O sea, se han vuelto anónimos y la gente los ha tomado, porque son realmente muy buenos esos epigramas, perdón. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, pero de los dos tú pierdes más que yo, pues yo podré amar a otra como te amaba a ti pero y a ti no te, te amarán cumplir, como te ¿no? amaba yo. <laughs> ese es un epigramazo. Me es, dijiste es, que ya no es me querías. de recibir. Me dijiste que ya no me querías y Entonces, fui y escribí ese artículo contra el gobierno por el que, por el que estoy preso. Así es. <laughs> o bienaventurados los que no siguen las consignas del partido los que no acuden a sus mítines, los que no comen con los gángsters, bienaventurados los que no leen los avisos comerciales, los que no oyen sus radios, los que no creen en sus eslóganes, crecerán como un árbol junto a una fuente. Bueno, tiene grandes cosa poemas. Cosa que entonces. habla Aquí muy bien de Ernesto Cardenal, además a la luz de su activismo político. Es decir, que haya digamos. Bueno, es que él seguramente se refería al partido de Somoza. <laughs> ya los otros <laughs> ya no ve. Ya es más vean. fácil. Nunca utilizó como una herramienta panfletaria su poesía de Ernesto Cardenal. New uh -huh. York habla muy bien de él. No sé si no la usó como herramienta panfletaria, porque más tarde hizo muchísimos talleres de poesía campesina. Y publicó, muchis de hecho tiene un libro ¿Tiene eh, una... de poesía revolucionaria realmente se involucró, se pero, pero es una suele. carrera muy extraña ¿Sí? porque esos epigramas tú lo haces a saber Eduardo, eh, cuando él pasó por la, la facultad, empezó a estudiar a estos eh, 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 él tradujo, eh. dicen que son muy buenas sus traducciones de Catulo y de, y de Marcial, que yo nunca he visto esas traducciones, creo que él no las ha querido publicar otra vez, pero ahí comenzó a escribir esos, esos epigramas sí. a partir de los clásicos que estuvo leyendo. Sí, compañero. ahí estaba, vaya, una generación de poetas en torno a él, eh, Pablo Antonio Cuadra, eh, sí. eh, incluso Ernesto uh -huh. Mejía Sánchez, que daba clases claro. en la facultad nicaragüense. José Ahora, Cornel Utrecho, una, con quien tradujo una poesía cuestión, inglés. ¿eh? Eh, tradujo mucho, y ahí sí hay una traducción que, que todavía circula en la UNAM, a Ezra y Rapaun es una presencia muy fuerte en la poesía de Cardenal porque usa un tipo de montaje, eh, trayendo citas de otros idiomas, haciendo uh -huh. un poema con un versículo largo, que es lo que se ha llamado en, en, en las denominaciones de crítica literaria, eh, poesía conversacional. Tiene unos verdaderos, unos libros que son una maravilla. El Estrecho Dudoso, unos salmos que son eh, uh -huh. eh, como si fueran unos salmos nada más que muy contemporáneos. Le habla a Dios en términos este, de bomba atómica y de eh, comunicaciones telegráficas. Tiene bueno, la, sí, la oración sí, no para Marilyn Monroe, ¿eh? que es una chulada de poema. <laughs> Y el último por, libro por, de él de uh -huh. poemas, que, que a mí me gusta mucho y, y ya no tan leído, porque dejó de ser leído, cardenal, después de que la cuestión sandinista decayó, digamos, del de uh -huh. imaginario eh, social. <risa> eh, <risa> Es un libro que se llama Canto Cósmico, que es espléndido. Es una cuestión que, eh, en la que hace una especie de cosmogonía desde el principio de los tiempos, mete una serie de, eh, de mitologías de todos los pueblos indios eh, americanos, no solo los latinoamericanos, sino también sí. los de Norteamérica. Y hace un, un libro que es eh, casi un solo poema dividido en cantos, más o menos de unas eh, 500 páginas. Espléndido. Ese poema de Marilyn Monroe, que también es muy famoso, Ernesto Cardenal, eh, me acuerdo que termina con, la, eh, mm. con eso que todos sabemos de la muerte de Marilyn Monroe, que ella murió después de hacer una llamada telefónica o intentar hacer una llamada telefónica. Y entonces Ernesto Cardenal le pide a Dios que... Eh, que independientemente de para quién era esa llamada o lo que haya sido, que por favor él conteste la conteste llamada, no de esa teléfono. niña huérfana, violada a los nueve años y todas esas cosas atroces que le pasaron a la pobre Marilyn. Uh -huh. y, y realmente eh, también además pues, recordar que era sacerdote, que se formó como sacerdote con esa pasó por el y seminario estuvo, fue alumno de Tomás Merton, doble vía no por una estuvo parte Cuernavaca tenemos este... al cardenal el escritor el, el uh -huh. que fue también nominado al Premio Nobel de Literatura en alguna ocasión y tenemos esa otra parte más religiosa de él de hecho uh -huh. creo que fue reprimido por el Papa Juan Pablo II Caste. cuando fue a, a Nicaragua uh -huh. cuando uh -huh. cuando llegó a Nicaragua uh -huh. por este pues toda la, la parte sí, política en la que estaba sí, es que está uh -huh. el tercer sí. cardenal además del sacerdote el activista político eh, digamos parte toral de la guerrilla sanitaria, y después ministro de Cultura en el gobierno sandinista en claro. Nicaragua durante muchísimos años. Un ministerio único... que, que duró muy poco por cuestiones económicas, creo que en el ochenta y pocos o ya... Se tuvo que cerrar por. por una Ahora, cosa una vez que hablábamos de autógrafos, el único autógrafo que yo he pedido fue una vez a Ernesto Cardenal, que lo vi caminando por la Feria del Libro de Guadalajara, compré un libro de él y, fue y le dije, póngale ahí su nombre y ya me lo puse. No, pero Esto. hubieras pedido un, un, un rizo de su barba, eso es lo memorable de Ernesto Cardenal, que tiene una barba larguísima. Tenía, ¿no? Sí, sí, ya se la ya afeitó. Se la otra llamada está de Fabián Espinosa, pero antes creo que vamos a irnos a la, la dichosa. dichosa palabra. Recuerden que esta noche estamos buscando eh, la palabra de origen náhuatl que se emplea para llamar a distintos tipos de trabajo, desde el comunitario hasta el obligatorio. A quienes nos digan de qué palabras se, se está refiriendo esta definición, se pueden llevar entre otros libros. Minificciones palindromáticas Mira. de Oscar René Cruz. La semana pasada, creo, era, fue cuando estuvimos hablando de palindromas. Ah, sí, 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 de Oscar, Oscar ¿Sí? René Cruz por eh, Publicaciones Cruz O. Muy bien, también vamos a estar obsequiando ejemplares de este eh, libro de textos varios de Jorge Herralde. Jorge Herralde es el editor. Eh, de Editorial Anagrama, el editor independiente que no pertenece a un grupo editorial internacional poderoso, pues más importante del mundo de habla hispánica. Este libro de él se llama Para Roberto Bolaño, es una serie de recuerdos de su relación con Bolaño y otros textos afines, publicado por Editorial Sexto Piso. Por cierto que el próximo jueves a las 7 de la noche, si no me equivoco, pero consúltenlo bien porque puedo equivocarme, voy a tener el honor de tener una conversación con Jorge Herralde. Eh, a propósito de su labor como editor en el Centro Cultural de España, ahí en la calle de Guatemala, en el Centro Histórico. Pues te envidiamos profundamente, <laughs> mi querido Pablo. Eh, tenemos también Super TV, esta revista dedicada a la televisión, que edita el crítico televisivo Álvaro Cuevo. Tiene a Margarita Gralia en la portada, eso pues está muy bien. Sí, ya le, eso ya le da un subidón a la revista. No, hombre. <laughs> le recordamos la dichosa palabra, palabra de origen náhuatl que se emplea para llamar a distintos tipos de trabajo, desde el comunitario hasta el obligatorio. Ahora sí, la pregunta de Fabián Espinosa que nos pide que hablemos sobre el buen salvaje. Mm. ¿Quién es el mejor? No, pues, yo yo, yo <risa> no. <risa> bueno, este, el, a es mesa. como un mito eh, que fue muy fuerte, que ha sido muy poderoso en la imaginación romántica, sobre todo desde el siglo XVIII. Rousseau no lo inventó, pero lo asociamos muchísimo con las ideas de Rousseau. Hay que recordar el que Rousseau que él... lo desarrolló, digamos, ideológicamente. Claro, ¿no? y ¿no? le dio una forma ideológica se para mucha gente, lo <coughs> sacó adelante, lo impuso incluso como una consigna eh, hasta política. Eh, Rousseau, en, en, en sus libros, por ejemplo, en este discurso sobre el, el origen de las artes y las ciencias, alega de una forma muy vehemente y, y convincente, aunque yo en lo personal pienso que completamente equivocada y, y, y dañina, alega que todo el conocimiento que toda la civilización no ha hecho más que corromper al hombre, que el, el, todas las artes son fruto únicamente de la egomanía de los artistas de una competencia eh, brutal por obtener la fama y que todo esto es lo que eh, detiene al hombre y lo daña eh, patentemente, que lo que deberíamos de hacer eh, todos es este renunciar a, a pues o a todo lo que hemos acumulado como civilización, porque todo, todo estuvo absolutamente mal desde el principio, porque nos creímos una trampa que impusieron los primeros ricos y los primeros famosos, que crearon un contrato social, él va a proponer más adelante un contrato social distinto, que crearon un contrato social para aprovecharse de los débiles, etc. Esta idea del buen salvaje, además, es muy importante para la literatura y para la cultura popular. Eh, todos hemos visto retratos de buenos salvajes, como no sé si se acuerdan de ese compañero del llanero solitario. ¿Se llamaba Toro? ¿Cómo, cómo todo. se llamaba? ¿Eh? Filosóficamente le llamaban Todo. <risa> <Sí>. <risa> Así había manera Creo de cruzar, que el sí. llanero solitario <laughs> le decía Toro, pero a lo mejor me equivoco. Este, o no, bueno, o viernes, viernes, el de Robinson sí, Crusoe. Sí, en fin, son, muy, muy son los bueno, buenos salvajes. Este, ideológicamente, algunos han creído que, hace, que fue muy importante porque, digamos, que coincide con la época en la que Europa se adueña del mundo. Y aunque identifica claramente que a donde llegue en África, en Asia, en América, pues hay seres humanos, pues no está dispuesto a tratarlos con mucha cordialidad, ni como si fueran iguales, ni a concederles derechos, y los esclaviza, los explota, etcétera, etcétera. Entonces, dicen algunos, en defensa de Rousseau, que de su ideología sirvió para compensar este desprecio infinito que se tenía en Europa por los eh, di, por las es gentes diferentes nocente, de otras ¿no? culturas ahora los ahora hoy muchas veces se considera eso pues, otra forma de racismo porque es al quitarle los vicios y los defectos del hombre blanco a los salvajes o a los este, indígenas o lo que sea pues eh, lo que estás haciendo es aplicar un racismo benévolo, pero un racismo también, porque al quitar lo bueno, pues le quitas lo malo también. De... Lo es? que pasa <laughs> es que Rousseau, de alguna manera, digamos, las dos premisas de Rousseau que a mí me enferman, es que el hombre es naturalmente bueno y que la naturaleza claro. es buena también. Es decir, Rousseau concibe, digamos, al hombre como nacido impoluto en el seno de una madre naturaleza que también siempre es pródiga y generosa y se preocupa, digamos, este, de los suyos, lo cual, pues, se revela con cada tsunami o terremoto, <laughs> digo, completo. Pero ahora te dirían falso. los defensores de la escuela de Rousseau, es que ya lo echamos a perder hasta el clima, ya sí, la, la naturaleza está enojada, este, la naturaleza está enojada con nosotros, como si tuviera una personalidad y siguiera poco a poco nuestros pasos. ¿no? Ahora, capaz tiene, de tiene sus raíces, eh, perdón, no había sacado. No, no nada más iba a ser una recomendación, que así como esta colección de ensayos este, que tenía Woody Allen de Para acabar con una bola de cosas, para acabar con Rousseau, yo les recomiendo que lean. Sexual Persona, este libro recentísimamente traducido este, de Camille Paglia, que está editado en Valdemar y que tiene varios capítulos de, de, dedicados a acabar con la concepción rossodoniana. Pero eh, perdón, te, eh, me, me, te interrumpí, mi querido Eduardo. No, no, no. Este, quería recomendar Pastores sin ovejas, de Fabio Morabito, uh -huh. que retrae ese mito a la cuestión pastoril que uh -huh. también es la, la cosa bonita de la naturaleza. La naturaleza la es el lugar donde Yo los no pollos lo... se pasean crudos. La naturaleza no. no Eso sí decía usted, la naturaleza es el lugar donde los pollos se pasean desnudos. ¿eh? Lo que sí hay ¿no? que hacer es tener la idea del buen salvaje de Rousseau como de quien viene, ¿no? De Rousseau, porque Rousseau tuvo muchas cosas muy buenas en, en su momento, pero incluso se destacó de sus... Eh, contemporáneo de Diderot y de toda esta corriente francesa en su momento, precisamente por cosas como esta O sea, eh, creo que su idea es muy criticable desde el punto de partida de que concibe al hombre como solo y como totalmente aislado de todo, porque el momento que el hombre empieza a intentar comer y sobrevivir, ese, esa idea rara que tiene Rousseau de supervivencia, pues está empezando como allá a, a pasar esa, no, no. esa barrera de la moralidad y de la ética que tan confusa está en Rousseau. Claro, y además, bueno, pues Rousseau no se, se basó simplemente en el desprecio que tenía por sus contemporáneos y por la sociedad en general y el odio infinito que, que albergaba contra todo el mundo, pero no se basó en ningún testimonio arqueológico o antropológico serio, es decir, él lo inventó sin, sin haberlos visto realmente a los salvajes sin convivir con ellos realmente, etc. Se puede ver también en la vida de Gogán que se hizo esta ilusión del buen salvaje y que ten, venía a sufrir, unos, bueno, iba a Tahití y a estas islas a sufrir unos infiernos espeluznantes y a prácticamente morirse de las enfermedades, los piquetes de mosco, etc. Déjate el buen salvaje y la naturaleza que no es tan bondadosa como a veces queremos imaginarla. ¿no? Es pues una idea que y, tuvo Russo y que la puso ahí a colación de todo esto. Recuerden que somos cinco dichosos y hoy extrañarán a uno. y Él no sé si nos estará extrañando, pero desde luego su dicha debe estar muy bien porque hoy faltó, pero nos dejó una recomendación. Adelante con Germán. Dicen que lo que hace falta en la época de la información en la que vivimos eh, no es tanta, no es que nos indigestemos con tanta información, sino alguien que nos ayude a encontrar la manera de integrarla, de digerirla, de encontrar parámetros de referencia claros en donde podamos ubicar la realidad que nos agobia y que nos aplasta. Y probablemente el mejor hombre vivo para hacerlo es Ken Wilber. Este gran pensador norteamericano ha logrado sintetizar en un puñado de obras verdaderamente eh, el, la sabiduría de la humanidad, pero ordenándola orgánica y estructuralmente. El, uno de los últimos libros de él, yo les recomiendo muchísimo, es una síntesis maravillosa, muy bien traducida, por cierto. Ken Wilber, una teoría del todo. Parece muy pretencioso, pero siempre es bueno regresar a las generalidades para comprender las particularidades en las que nos movemos. En editorial Kairos, un maravilloso libro para encontrarle sentido a nuestras vidas. Pues ahí está esa recomendación de Germán, que ya pronto volverá, el sábado que viene lo tendremos aquí entre nosotros. Y mientras, vamos con otra pregunta de María del Rosario Serrano. ¿Cómo nace el término comunicólogo y cuál es la diferencia con el término comunicador? Esa te toca, Nico. Sí, esa me toca por ser el comunicólogo de la mesa y es el buen ejemplo. Comunicadores, pues somos todos los que estamos aquí sentados. Comunicólogo, pues creo que el único comunicólogo de la mesa soy yo. ¿Por qué? Porque estudié una cosa que a mí no me sirvió para mucho, pero que se llama ciencias de la comunicación, que digamos como disciplina eh, académica es, uh -huh. es muy reciente. Es decir... Comunicador es aquel que comunica, todo aquel que está, digamos, facultado y dotado para comunicar. Hombre, pues desde los antiguos griegos hasta nuestros días es un comunicador. Sin embargo, como demuestra esta mesa, pues los comunicadores pueden tener muy distintas este, formaciones académicas. Los comunicólogos es una especie, digamos, que surge a partir de los años 50 del siglo pasado con el desarrollo, digamos, de las ciencias de la comunicación. Digamos que la comunicación hasta el advenimiento de los medios masivos de, de, de comunicación y particular Particularmente de los medios electrónicos, no había sido estudiada como tal y no era postulada como una disciplina académica. A partir de los 50, digamos, después del auge primero de la radio, después de la tele, el crecimiento de la prensa, el crecimiento del cine, distintas eh, universidades en el mundo, primero en Estados Unidos, después en Europa, después en América Latina, empiezan a postular, digamos, eh, la existencia de unas ciencias de la comunicación que es posible estudiar. Bueno, el comunicólogo es el que estudió ciencias de la comunicación, logos, tratados, saber, conocimiento y comunicación. El comunicador es posiblemente el que comunica. Por cierto que Hay, la carrera de comunicación es una de las más demandadas del país, creo que es solamente la segunda y amplia, después de ¿no? derecho, en cuanto ¿no? a su salida? Sí, yo, yo he pensado en demandar a mi carrera varias veces. <laughs> Hay un sí. término que, que ya no se usa mucho, pero que antes se usaba que a mí me gusta mucho, comunicativo. Cuando era una persona era muy comunicativa, es decir, es que, que, no no podía guardar, que no podía, no podía guardar, guardar un secreto. Un secreto ¿no? Era muy comunicativa. Ese es bonito, ¿no? Bueno, voy, voy a rescatar, digamos, este mi profesión sí, en, en un solo sentido. Si bien a mí no me sirvió de mucho estudiar comunicación, este, sí hay grandes teóricos de la comunicación que tienen libros muy interesantes. Yo creo que acercarse a los textos de Regis Debré o de Marshall McLuhan o de Pierre Bourdieu es acercarse a grandes, a, o de este, Román Gubern, es acercarse a grandes y muy lúcidos y muy inteligentes históricos de la comunicación que tienen muchas cosas que decir. A mí no me lo hicieron leer en aquella época, cosa que lamento mucho, pero digamos, las ciencias de la comunicación sí son unas ciencias dignas de estudio que yo estudié mal. Pues pero igual no tenés tenés tu carrera, pero desde luego a clase fuiste porque te sabes toda la teoría. Muy <laughs> sí. bien. Esas ya fueron clases extramuros, mi querida. Ah, Marta. bueno. Muy bien. Bueno, algo que decía Roberto Bolaño, que ahorita está con el libro aquí, aquí de él, lo recordé simplemente, es que él, él decía que él no era autodidacta. Porque aunque no había estudiado ninguna carrera, todo lo había aprendido de otro lado. Y uh -huh. ese otro lado eran los libros. ¿no? A veces eh, también hay que acudir a los libros. Yo para aprendí no muchas cosas en no la universidad, con... en el estacionamiento, en la universidad leyendo, ahí aprendí muchas cosas. <laughs> pues no, no, basta no sé si con en el, el estacionamiento, el pero esperemos que en este corte les dé tiempo a leer algo y si no, a ver en los siguientes anunciantes. Volvemos enseguida a, a la dicha esa palabra. Entre otros premios de esta noche tenemos también mudanzas de Lila Fernández Calles, una cortesía para aquellos que nos digan cuál es la dichosa palabra de esta noche. Continuamos ya en la última parte de La Dichosa Palabra. Ya hemos recibido algunas respuestas a la pregunta especial. ¿Ya la puedo, ¿puedo decir quién es o no? ¿Podemos dar la respuesta de una vez o todavía no? no es temprano, ya? ¿no? Bueno. Ya es. Que ya no hay, ¿no? Si ya no hay regalos, ¿para qué sí, se Sí, de ah, Misael, no, no, no. Es que Misael, Misael Messenger. Eh, Misael Messenger. Bueno, eso es así. No dice. creo que así que se llame. Se llame. Ruiz. Eh, eh, Rogelio Alonso. La pregunta es... Eh, eh, a quién le dedicó López Velarde el poema eh, del circo Memorias del circo, Memorias más bien, del no solo circo. a quién, sino dónde nació esa persona. A Carlos González Peña Nacido y en... en Lagos de Moreno, Jalisco. Esa es la especial. Ahí está. Ahí ya está. Bueno. Pero faltan esa ganadores porque sí, sí, sí. al circo más? se van a ir, ¿no? No sé qué va a pasar realmente, cómo los van a administrar esos pases, pero vayan, vayan, vayan. Pues mira, unos al vino y otros al circo, total. Okay, ¿no? ¿Pueden ver, claro. sí. Yo pido al vino. <laughs> es más bonito. Bueno. Queremos acusar, recibo de algunas llamadas, <laughs> James Vladimir Torres Moreno, desde Colombia. ¿James eh, Vladimir? James Vladimir ¿Ese es Torres un nombre postguerra fría por definición. Sí. ¿Sí? Estefanía Vladimir. Holguín escribe desde Dallas, Texas. Eh, Ramón Cuellar Márquez de La Paz, bajo California. Eh, también saludamos a Sara y Saúl López de Chilpancingo Guerrero, que están, están aquí, ¿verdad? Sí, y además quieren no. mandar. Ellos ah, no, no, los que no. están aquí son eh, la, la familia... Familia Chávez López de Missouri, un lugar que fundó una señorita llamada Uri. Ah, dicen. sí. <laughs> acá bueno, también sí, ya están. Pues, aquí está la, la familia Chávez, Chávez López de, de Missouri. Missouri. Para Saris, para Saúl eh, Guerrero, de parte de Marcela y de su familia. Ahí Muy están bien. estos saludos. Muy bien, y también un saludo cariñoso y cordial para eh, Chucho Cervantes. Nuestro compañero. ¿no? que nos esté viendo por lo menos. Está Aquí recibimos ya se va también a curar. una llamada de Carlos Alonso de, del Distrito Federal que nos dice que nos faltó comentar el nombre original de Alcalá de Henares con Plutón, efectivamente era así como se llamaba eh, el nombre latino de Alcalá de Henares, que es esta localidad madrileña que se encuentra muy cerquita donde nació también Miguel de Cervantes y que significaba confluencia de dos ríos. Como pues decía es que ahí está el Plu, digamos que que tenemos en pluvial o en pluviómetro de, del agua. Exactamente. No tenemos preguntas del público. No, no. Yo no pero viendo... tenemos preguntas telefónicas. Pero de casa, pero bueno, llegan. tenemos de Lucía Reyes Sánchez. ¿Qué es panóptico? Uy, pues es una cosa muy interesante y fascinante y terrorífica que proviene curiosamente de alguien nada terrorífico que es Jeremy Bentham. Bueno, el panóptico, pan todo, óptico, visión, ojo, óptica. Pues es una prisión que permitía verlo todo. Era un diseño de, de, de prisión, digamos, de, de penitenciaría, que el filósofo británico Jeremy Bentham, que vivió, digamos, a caballo en el siglo XVIII y el XIX, postuló y, digamos, este, dio mucha lata para ver la posibilidad de que se construyera esta prisión. Pero, Pero él no le tocó se construyó, él, ¿no? ¿no? En su vida, en vida. no, él no, no Y lo de crucido. hecho, no hay un solo verdadero panóptico en Inglaterra. Hay panópticos en otros países. En Madrid, la cárcel modelo de Madrid sí es considerada una consecuencia de aquellas. Teorías y la de Buenos Aires, la de bueno, Caseros. en, en Vietnam, México, en Los el, Ángeles. El Cumberry no es este, un espejo No es panorámico, sí, porque tiene su centro. Todo ese, eh, desde el, el centro podrías ver pues muchas bueno. cosas, ¿no? Sí, lo, lo que no postulaba, sé. digamos, este, yo, sí. Jeremy Bentham como una manera además de ahorrar, de ahorrar sueldos, eso era lo que más le preocupaba, <laughs> ahorrar sueldos de, de, de celadores, era una torre central alrededor de la cual estaban construidas las celdas que ocupaban, digamos, toda la extensión, todo el ancho del edificio. Eso permitía que digamos eh, todos los eh, presos pudieran ser observados al mismo tiempo, pero además que ni siquiera importara si eran observados o no, es decir, al no ver ellos a sus celadores, uh -huh. al estar los celadores en una torre que además eh, les, les era oculto el celador a los presos por, por medio de persianas, los presos nunca sabían cuándo estaban siendo observados y cuándo no estaban siendo uh -huh. observados, y por lo tanto se sentían permanentemente observados, es decir, psicológicamente nunca eran digamos libres de la mirada del celador y por lo tanto pues estaban bajo control. La idea es a, bastante... ¿A Foucault le parecía esto una atrocidad? ¿no? Eh, Pensaba pues, que, que era como que, vigilar y castigar, que, ¿verdad? Sí, pero es que, que así día, lo llamas ¿no? ¿no? solamente... En muchos sitios, o sea, sin irnos tan a, a la cárcel, en los supermercados tenemos un montón de cámaras, en las... Laura fábricas. García, ¿tú sabes quién te está mirando? Ahora a mismo tenemos de cámaras, cuatro cámaras y no, no, no está aquí la interés. Y de hecho era un poco la teoría, ¿no? El que se sintieran de alguna manera vigilados y que por lo tanto tuvieran un buen comportamiento las 24 horas del día. Yo, Cosa por ejemplo, que... no erupto cuando estoy frente a las cámaras, no hago nada, De no sé, vigilancia. Sí, o sea, nos, trato nos trato de Pero de todas maneras, yo lo que, lo que iba a decir es que también sirve un poco como para la rehabilitación posterior. Una vez los presos fue pues, puestos en la calle, la idea que tenían eh, un poco estas teorías era de que ellos sintieran todavía esta vigilancia permanente y por lo tanto ni siquiera tuvieran deseos de volver a delinquir. Ahora cosa curiosa Jeremy Bentham era un muy buen tipo Jeremy Bentham es digamos uno de los grandes padres de la filosofía liberal en, en es, Inglaterra es muy importante decir eso porque lo pintaste como si lo que le preocupaba era ahorrar suelos y era realmente un tipazo un, excéntrico, un tipazo Benham. increíble bueno, tú, tú cuéntalo. No, no, bueno, más, más bien como ya es estamos correteados, ¿no? quizás es lo que habría que de decir, como bien dijeron Eduardo y tú Pablo, es que en vigilar y castigar, este Michel Foucault extrapola la idea del panóptico de Benjamin para hablar de aparatos sociales, de construcciones sociales en donde todos estamos siendo vigilados sin darnos cuenta. Y, y bueno, decir sí que a Benjam le interesaba, él fue el defensor del utilitarismo, esta filosofía que más o menos defiende que la acción moral debe, debe buscar la felicidad más grande para el mayor número de personas. Una recomendación que rápida si les interesa, mm -hmm. este digamos el asunto de cómo estamos siendo vigilados sin saberlo, y Ay, si leen inglés, búsquense la edición de este mes de la revista de, la edición británica de este mes de la revista Esquire que tiene un largo eh, artículo al respecto. Que, pues, vamos a, bueno, si vamos a dar la este dichosa palabra de esta noche. Palabra de origen náhuatl que se emplea para llamar a distintos tipos de trabajo desde el comunitario hasta el obligatorio. La palabra es tequio. Sí. <laughs> Yo no puedo decir sí. sí. Te quiero. Ahí Te quiero mucho también. Te quiero mucho, sí. Así pueden decir. Bueno, invitamos a ver las repeticiones de este programa todos los lunes a las 10 de la noche y a quienes nos estén viendo en la repetición le invitamos a vernos en vivo los sábados a las 8 de la noche. Queremos reiterar nuestro pésame por la muerte de Ramón Cortés y ya nos vamos todos listos. ¿Listos? Vámonos. Vamos. Unos nos vamos antes y otros después. Gracias, buenas noches.